Hola, ¿qué tal amigos de El Salvador? Increíble, estamos una vez más con un nuevo video. Quiero agradecer por ahí a nuestra suscriptora y amiga Dinora, que por ahí hace algunos días ella envió un dinero para que pudiéramos preparar canastas, bueno, bolsas de víveres para personas pues de escasos recursos. Y este día pues venimos decididos a buscar pues esos hogares para poder entregar esta bendición. Saludos especiales ahí a la amiga Dinora. Esperamos pues que ella vea estos videos y pues pueda ver dónde va a ser entregada cada bolsita de víveres de lo que ella envió. Así es que saludos ahí a los amigos también que están pendientes de los videos del Salvador Increíble. Traigo aproximadamente aquí 13 paquetes de víveres, como pueden observar ahí, pues aceite, salsa natura, azúcar, frijoles, arroz, todo lo necesario, espagueti, leche, algo otras cosas más ahí, consomé para poder entregar a esas familias. Así que ahorita vamos a buscar pues esos hogares. Vamos a buscar por aquí, me comenta Machuca que hay dos hogares. Así es que vamos a ir a esos hogares para llevar la bendición. Miren amigos, cuánta espinaca hay aquí, ¿eh? Bueno. ¿Y esta semilla no nace? Bien. Nace. La espinaca. Ah, pues mira, llévate estas tres semillitas, ¿no? Sí, así nace ¿Sí? porque está de todo. Ah. Ajá, Machuco, usted quería decir algo, sí, dijo. Pues yo primeramente darle las gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es que nos permite estar con vida, ¿verdad? Por el nuevo amanecer. Y pues luego también así darle las gracias al amigo Motorola por esta hermosa bendición que me mandó. Ahí está. Aquí la ando ya estrenándola. Bueno, Sí, ahí ahí está el está. saludo para Motorola, es Emilio. Sí, entonces también ahí saludo a todos los amigos que los están ahí viendo al pendiente día a día, ¿verdad? También Sí. bendiciones ahí a todos, amigos. Bueno. Vamos a continuar. El famoso tirabuzón. Oye, oye, es bastante reliquia encontrar. Bueno, aquí andamos en el caserío Costa Brava. Bueno, miren, aquí acabamos de encontrar los primeros hogares. Realmente aquí se ve la necesidad de estas personas, pues, como viven. Se veo que arriba el techo también de aquí vamos a tirar. Sí. Hola. Hola. Ya le había dicho, va. Sí. Va, entréguele ahí, don Bernas, a bolsa, va. ¿Algunas palabras que quiera decir a esas personas que hicieron posible esta bendición? Muchas gracias. Póngala ahí porque está pesadita. Hola. Ah, tomando pacha, nada. Ah. No. Cuando viene el agua así, ¿cómo le llaman? Variada. Se le escapa de meter. Sí. Moja. Sí. Aquí es la otra casita. Ahí, ahí es quien está ahorita. Allí solo el bichito está ahorita, no está ahí. ¿Solo él? Sí. Ah, no, hombre. Pero él puede ser. Sí. Vamos a ver. Yo creo que ya se metió debajo de la cama. ¿No te vas a meter debajo de la cama? ¡Uy! ¡Vení! ¡Colocho! Colochón, vení a agarrar una bolsa de víveres. Vení, hombre, no tengas pena. Vení. Vení. ¿No querés los víveres? ¿Ah? Vení a agarrar la bolsa.
No tengas pena, hombre. Vení. ¿No está en tu papá? No. No, hombre, miedo tiene usted. No quiere los víveres. Vení, hombre. Ah, si está ahí, ¿y a qué le tenés pena? Agarra la bolsa. Deja la machuca. Está. Ahí está. Vamos. Miedo tenía. Y ahí para abajo ya no hay más casitas, usted. ¿Cómo no? Ahí para abajo no. Ay. Sí. Por ahí abajo está otra. ¿Casitas así también? Sí, ya es de lado. Ah. Uh-huh. Pues ya vamos a ir a ver. Uh-huh. Gracias. Vaya. Bueno, vamos a entrar al siguiente hogar. Hay algo aquí que me ha llamado la atención. Un pequeño huerto casero, miren. Y ahí están los pepinotes. Bueno, tío. Bueno, qué grandes se hicieron los pepinos. Sí, ya hay como tres cortes. Ah, de veras. Y eso va para semilla. Tienen otro para semilla. Sí. Para semilla. ¿A qué no? Y este otro. Es bueno aquí para el cultivo, señor. Como de hecho, la bomba. Yo los regalo bien, ¿eh? Los regalo con bombitas. Ya está tierra. Para las mosquitas que andan molestando. Y estos ya están buenos de corta, va. Sí. Chile, ya, chile este, me estaba pensando que estuve enferma. Ah, vale. Chipilina, ya me escucharon las, ¿cómo le tienen? Abejitas. Sí. Ella me lo mostró ya de Chile. Y errado no está de corte ya también. Sí, ajá, también. Ah, si viera que. ¿Usted lo sembró el pepino? Sí, sí, ajá. Es buena la tierrita porque está bien abonado. Sí, es como se le echa bonito. Sí. Sí, por eso. Vaya, ¿podemos pasar? Bueno. ¿Cómo se llama usted? Adela de la Cruz. ¿Hace poco vive aquí o ya tiene tiempito? Ya tengo cuestiones que la gente de ahí me han dado este solapa que vivo aquí. Ah, porque ya hemos venido a repartir víveres y esta casita no la habíamos visto. Ay, tío, como escondidita. Ellos ¿sí? me han dado que vivo aquí. Ah, vaya, entrele la bolsa. Vaya, mire, esto es gracias a personas altruistas que están en los Estados Unidos. Ah, ¿sí? Algo que usted le quiere decir a esas personas que hacen posible esta bendición. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué le voy a decir? Algo ahí, las gracias. ¿Cómo se siente con esta bendición? Sí, yo le doy gracias al Señor por esta mañana que Dios me socorrió, que me pusieron los hermanos aquí con este, mis víveres. Sí. Sí, yo le doy muchas gracias a Dios que los cuide donde están ellos. Yo le doy muchas gracias. Bueno. Primero a Dios y a ustedes que los ha preparado esta mañana a venir a visitarme. Así es. Sí. ¿Y usted solita vive? No, con mi esposa, ah. Pero él trabaja en la milpita. Ah. Sí, hacemos milpita. Ah, pues bien. Uh-huh. Está bueno. Y yo me gusta la inteligencia porque vi que como estas plantitas uno come uno y le supe a la gente. Sí, es verdad. Sí, por eso. Me gusta, eso la siembra y yo la estoy cultivando y arreglando. Sí. Así. Bonito, ajá. Porque sí. Ahí sale pues las coritas. Ah, vale, así sí. Es, ¿eh? Ajá. Sí. A uno que es por eso tiene necesidad. Sí, es cierto. Uno necesita. Sí. Lo que sí está, pobrecito uno. Sí. No tenemos ni donde vivir también. Imagínate. Sí, gracias a Dios esta gente me han dado donde vivir aquí. Ya tengo cuatro, entre a cuatro años. Primero tenía tres, entre a cuatro, de vivir aquí. ¿Pero de por aquí es usted o de otro sí, lugar? Sí, no, aquí he ido todo el tiempo, sí. Aquí he ido todo el tiempo, sí. Que yo, me pasó un percance en Cara Sucia. Uh-huh. Me mataron al hombre. No sé cómo sería, porque me ha sido muerto en la calle. De verdad. Yo en la calle, trabajándola ahí. Ahí en Caracas tengo bastantes amigos y amigas que están en los Estados Unidos, pero sí. Nunca me han mandado nada a mi regalar. Amigos y amigas, familias también, sí. Y no, nunca. Algo otra gente, como ver que ustedes, vaya, Dios les ha preparado, sí. Yo les agradezco mucho, sí. Que se han acordado de mí, sí, hombre. Y que ni una vez me han visto, no me han hallado aquí. Sí, ya le dije que, porque hay otras casitas, sí, tengo otras ya casitas hemos ahí. Venido. Y hasta hoy que se nos dio, vimos el falsito ahí. ¿Sí? Aquí vienen una gente a visitarme, pero dicen que no me hallan. Dicen. Ah, de veras. Y también aquí estoy yo adentro. Sí, y no me hallan. Como de allá no se mira. Sí, eso es, y no lo hallan a uno. Así es. Así es. Ay, pues. Dios los pajitos. Dios los va a bendecir. Sí, hombre. Sí, Dios los va a bendecir por su buena bondad que se acordaron de mí. Sí, hombre. Sí, Dios está lindo, pues. Los preparó. Gracias, María. Los pajitos. Bueno, los pajitos. Vaya, feliz día. Vaya, gracias. Que les vaya bien. Gracias. Mire, así una persona, así sí vale la pena, mire. Sí, porque se ve la alegría. ¿Va? No, la inteligencia. Ajá. Transmitida. La felicidad, y mire,
Ahí tiene su huertecito, dije. ¿Ves? A ver qué eran, si serán. Ah, sí, yotes, son. De maíz también. ¿Dónde está el rábano que dije? Allí está, ve. ¿A dónde? Esa hoja que está ahí. Ah, de veras, va. Y solo uno es, va, una matita, va. ¿Y el rábano qué es lo que siembran? La semilla. La semilla, pero como si uno semillero y no solo logró, solo una semillita se nació, es el que tiene la parita ahí. Pero todavía no está buena todavía. No he echado la pelotilla todavía. No la he echado todavía. ¿Y el pepino, hay cierto tiempo para sembrarlo? ¿O cualquier tiempo? A todo es que uno no se descuide de ellos. Puede sembrar más enseguida, vuelve a sembrar otra vez uno, pero está cuidándolo uno. Yo lo sé más pasa, pero bien que hoy Dios me ha dado la resistencia de andar andando, sino que yo he estado por tiempo enfermo. Ay, Dios guarde, pero. Ay, no me había fijado que cada mata tiene. Sí, cada mata está allá. Aquí hay uno, sí, ahí hay otro. Pero ya corté ya. Ajá. Él me dice que deje uno para semilla, porque siempre damos uno para semilla. Ah, de veras. ¿Eh? Ahí hay otro y ahí está otro. Sí. Bonito que lo tienen cerrado, los pollos no le... Como hay pollitos. Sí. Este es maíz amarillo. Solo que es de maíz blanco. Imagínese. Sí, como el antes que da que hubo, yo porque soy inteligente, no tengo agua aquí en el puesto, jalo agua para andar regando cuando llueve. Ah, no tiene agua. No, aquí no hay agua, como pobremente aquí, no entre los otros, ellos han dado que íbamos aquí. Ah. Entonces, yo riego agua, cargo agua para regar las plantas. Sí. Acarreo el agüita. ¿Y hasta dónde va a traer agua? La bomba, ahí está la bomba ahí. Ah. Y ojalá la agüita para andar regando, porque yo me gusta que no vayan a perder las plantas. Sí. Porque ya por lo menos hoy cogí un rollito para hacer sopita. Ah, pues bien. Bien de chipilines, bien rico. Mire, ¿no? Pues. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Sí, hay que ver la plantita. Sí. Y estarlas uno cuidándola. Sí, es cierto. Yo me descuidé y ahí ya me está colochando, pero yo todas las tardes riego con la bombita, todas las tardes riendo, regando. Sí. Sí. Mire, porque el hombre se va y me deja aquí. Como está trabajando él, no es que ande vagando, que está trabajando. Sí. Entonces yo me quedo arreglando. ¿Y no tiene hijos usted? No. Yo fui casada por dos veces. La primera vez, segunda vez. Uh-huh. En cara sucia. Sí. Fui a le pasó la prescanza al hombre, no sé cómo haría. Él estaba ahí en la calle, trabajando en la calle, cuando un camión de incapacidad lo fue llevando, camión a Chapín, me de aquí. Ah. Y me decía, muerte, estaba en la noche. Ahí en donde le hice un lugar, Cuatro Caminos. Sí. Yo allí viví, de Cuatro Caminos para abajo, la calle La Garita. Sí. Allí viví yo, entonces él trabajaba ahí. Entonces, cuando me dijeron a mí, a él, mi chiquita en el nombre, me dicen Lita. Sí. Todas me dicen Lita. Mira, niña Lita, ¿y para dónde va? A dejar el café y el pan allá donde está trabajando él. Ahí muerto están en la calle. Cállense ustedes, le digo, ustedes son hombres de un cable. ¿Usted creía que estaban bromeando? Vaya a ver, niña Lita, que se va a engañar. Ay. Fue de la cuida hasta que estaba tirada ahí. Pues con él, yo fui casada con él como 23 años. Yo sí puedo tener compañía con él y los casamos. Imagínate. Y volví casada otra vez. Pues como no estoy en la religión, ¿verdad? Me dicen que se para que podamos servirle bien a Dios, para limpiamente. Se volvió a casar. Y volví casada otra vez. Entonces, gracias a Dios, el hombre es bueno conmigo. Sí. Él no le puedo decir que es fregado, no. Ah, ni el pues primero, sí. No, tampoco no. Sí. Y es la suerte mía. Yo tengo una hermanita por ahí, una casona, una casona que está por ahí, están enfermitos los dos. Ah. Y el enfermo tiene un año, está enfermo él. No existe, se quito él. Ah, de enfermito mi cuñado y mi hermana. Y a gente a darle cositas a arreglar, ya que juguitos, de azúcar, bolsitas de leche. Por ahí viven. Allí viven. Y yo acabo estando ahí haciendo una sopita. Ah, de veras. Para que coman. Ahí, ya como dos juntos, estos tres ahí. Él no come porque solo un juguito para mi cuñado. Bueno, a ver cómo está. Él cae y no platica. Pero él dice que Dios le va a la sanidad y que Dios lo tenga vivito siempre. Sí.